El grito de Dolores, ese hecho histórico que según los entendidos dio origen e inicio a la Guerra de Independencia de México, cuando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla arengó a los entonces habitantes del pueblo de Dolores en la Nueva España para levantarse en armas en contra del mal gobierno y la restauración de Fernando VII como rey legítimo de España. Esa es una pequeña introducción acerca del origen de la arenga que ahora, en el México independiente y republicano, los mexicanos escuchamos cada 15 de septiembre en voz del presidente o presidenta en turno. Sin embargo, como es bien sabido, esta arenga sufre de modificaciones constantes, dependiendo de la coyuntura del país o del estilo de cada presidente que la ha pronunciado. Es por ello que ahora que se ha dado el último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien terminará su encargo el próximo 30 de septiembre, analizaremos cuáles han sido estas modificaciones de parte del Ejecutivo. En 2019 fue la primera vez que ante un zócalo repleto, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los mexicanos para encabezar la ceremonia del Grito de Dolores, en donde, además de recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad, se dio el permiso de lanzar algunos vivas extras, entre los que destacaron el reconocimiento a los pueblos indígenas, a los héroes anónimos y a las madres y padres de nuestra patria.
¡Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva En 2020, para el segundo grito de AMLO, la ceremonia tuvo matices y una atmósfera totalmente diferente al primero, ya que como todos recordamos, México y el mundo se encontraba en los momentos más aciagos de la pandemia de COVID-19, por lo cual la gente tuvo que quedarse en sus casas y AMLO dio el grito en soledad. Otra particularidad del grito de aquel año fue que en el protocolo de la ceremonia se incluyó el toque de silencio para recordar tanto al personal sanitario como a los ciudadanos que habían muerto debido al virus.
compuesta. Tres pasos frente. ¡Vamos! Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Thank you.
En 2021, el grito de independencia de AMLO tuvo que darse nuevamente en soledad, pues debido a la pandemia todavía no era posible hacer congregaciones masivas, por lo que la plancha del Zócalo volvió a lucir vacía. En cuanto a la arenga, AMLO hizo por primera vez referencia en ella a la democracia y recordó a los pueblos prehispánicos. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Thank you.
cuando descansar? ¡No! ¡Es cuando comenzó la izquierda! ¡No! En 2022, la algarabía de la gente y la verbena popular volvieron a la plancha del Zócalo al relajarse las medidas sanitarias luego de la pandemia de COVID-19, pero además fue un grito peculiar, ya que AMLO, además de los vivas, incorporó varios mueras a la corrupción, al clasismo y al racismo. ¡Mexicanas!
¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
2023, una vez más ante un zócalo pletórico, López Obrador arengó a los mexicanos a lanzar vivas a los héroes que nos dieron patria, pero además exaltó valores como la fraternidad, el amor y recordó por primera vez a los migrantes. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva!
¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción! ¡Que muera la avaricia! ¡Que muera el racismo! ¡Que muera la discriminación! ¡Que viva el amor! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Thank you.
Finalmente, en 2024 y en medio de un halo de nostalgia por parte de sus seguidores, Andrés Manuel López Obrador dio en este año su último grito de independencia, en el que a nuestro juicio hizo a la arenga las modificaciones más importantes del sexenio, pues por primera vez reconoció a los trabajadores, al pueblo de México y lanzó un último viva a nombre de la Cuarta Transformación. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva!
Vicente Guerrero. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción! ¡Que muera! ¡Muera! 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 ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Muera la discriminación! ¡Muera! ¡Que viva el amor! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Así pues, con modificaciones y adaptaciones, transcurrieron los 6 gritos de Dolores de uno de los presidentes más populares de la historia contemporánea de nuestro país. Esto lo decimos sin fanatismo, sino a la luz de los hechos, pues algo que nos ha parecido sorprendente en los últimos días y semanas ha sido la forma tan nostálgica en la que el pueblo de México está despidiendo a uno de sus máximos líderes. Todo lo anterior no quiere decir, bajo ningún concepto, que ya estemos cuatritransformados, pero es inevitable reconocer el gran cariño que el pueblo de México le tiene a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus errores
y a nuestro juicio, pocos aciertos. ¡Viva México! Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.